Pues definitivamente que una de las conclusiones que podemos estar sacando de este programa es que no podemos aventurarnos a hacer cualquier tipo de ejercicio sin antes tener una valoración médica completa y al mismo tiempo que sea integral, donde se puedan ver todos los esquemas, la parte del sobrepeso, la parte de la alimentación, nutrición más bien, y en este sentido poder tomar la decisión más adecuada. Un punto interesante también es el hecho de decir, cuando ya existe y persiste una lesión, ¿qué tratamiento podemos tener? En muchos casos, a veces se pretende de inmediato pasar a cirugía, pero hay ciertos protocolos establecidos donde hay varias fases en donde en un momento dado se va a tomar o no esa decisión. ¿Cuáles serían esos criterios que se podrían en un momento dado justificar el que sea nada más un medio físico, el que sea un tratamiento con medicación o inclusive que ya se esté viendo una posibilidad de cirugía, doctor? Le quiero robar un minuto antes porque nos falta hablar del diagnóstico. Es decir, la asistencia a la consulta médica es importante. Por supuesto. Póngase en manos del especialista y él le hará los estudios que se necesitan. Se necesitan hacer radiografías, resonancias magnéticas, ultrasonidos, lo que sea. Y ya una vez que esté confirmado el diagnóstico, entonces sí, hacer el tratamiento. Ahora, el tratamiento puede ser muy variado. Sin embargo, la gente, por supuesto, le tiene temor a las cirugías. Y lo entiendo, porque es un tema agresivo de pronto. La gente prefiere ser muy conservadora. Lo mejor es pensar en que la mejor cirugía es la que no se hace. Exacto. Pero cuando es necesaria, hay que llegar a eso. Ahora, pensar en el tratamiento de un corredor o de una persona con una lesión deportiva implica, lo primero, modificar su técnica deportiva. Porque si el paciente identifica o el médico identifica, sabe que usted se está lesionando porque está mal orientado, mal entrenado, entonces hay que recomendarle, no levante pesas, no haga desplantes, no haga sentadillas, que todas esas son mortales para la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, modificando eso, adelante, si se siente mejor, puede seguir con su deporte. La otra parte del tratamiento es, ¿sabe qué? Usted no puede hacer ejercicio de impacto. ¿Por qué? Porque su rodilla está lastimada. Le recomiendo ejercicio de bajo impacto. ¿Cuál? Nadar, bicicleta, elíptica, pesas en el tronco superior. Esa es otra modificación del tratamiento. Claro. No es un tratamiento médico formal como tal, pero es una modificación, hace parte del tratamiento. Ahora, si hablamos de un tratamiento médico como tal, podemos hablar de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas están algunos complementos nutricionales, algunas cosas que se le pueden ofrecer que no son medicamentos como tal al paciente, claro, que le ayudan a fortalecer, no regenerar, porque eso no existe. El cartílago articular no se regenera. La única forma de reemplazarlo es cultivando el propio cartílago del paciente y sembrándoselo o implantándoselo después. Pero no hay un medicamento milagroso que regenere el cartílago articular. Exacto. ¿De acuerdo? Y eso es importante que la gente lo entienda para que no caigan en la mano de charlatanes. Exacto. Que van allá solo a gastar su dinero porque ven que yo te voy a inyectar, te voy a regenerar tu cartílago. Eso no existe. Correcto. ¿De acuerdo? Eso no existe. Si ya se pasó por todo eso y el paciente no mejora, incluyendo, por ejemplo, rehabilitación, las técnicas de rehabilitación hoy en día están muy avanzadas y a muchos pacientes que antes se les llevaba cirugía, hoy en día con pura rehabilitación se les quitan los síntomas. Excelente. El problema puede estar ahí, pero si al paciente no le duele, ¿qué necesidad hay de operarlo? De pronto dirá gente, no, si ahí está y me duele, pues adelante, pienso en la cirugía. Pero doctor, es que ya no me duele, entonces ¿para qué lo van a operar? Claro. ¿De acuerdo? Y finalmente la última etapa del tratamiento son las técnicas quirúrgicas, orientadas a tratar la causa del problema y después también a tratar las consecuencias. ¿Por qué digo las causas del problema? Por ejemplo, si una persona tiene mala orientación en su rodilla y tiene un problema de sobrecarga de alguno de los compartimentos porque su rodilla está mal alineada, por supuesto que la consecuencia es dolor en un menisco o algo así, desgaste del cartílago. Eventualmente esa consecuencia se puede tratar con una artroscopía o una artroscopia. Uh-huh. Pero si el problema persiste porque la mala alineación ahí está, debe encaminarse a hacer una cirugía que oriente mejor la alineación de esa rodilla. Por ¿de acuerdo? En el caso de los pies, si la persona tiene el pie plano y vemos que mete su pisada o una pisada hacia adentro, se puede modificar con un soporte que le dé un apoyo
apoyo hacia afuera, una cuña interna que mejore su apoyo. Y qué importante, ¿no? Pues es la mera base, ¿no? Correcto, claro. Todos los problemas empiezan desde el pie. Sí. ¿Por qué? Porque se soporta todo el peso del cuerpo. Entonces, exacto, las técnicas conservadoras o las técnicas quirúrgicas, en el caso de las cirugías, ya es lo último que debemos ofrecer. Y en muchos de los casos, yo en lo personal, prefiero que sea el paciente quien me diga, ¿sabe qué, doctor? Ya hicimos todos los tratamientos no farmacológicos, farmacológicos, rehabilitaciones y no mejoré. El paciente entonces se dará cuenta que se gastaron todas las herramientas y será el mismo quien diga, ¿sabe qué? No me queda otra opción, opéreme. Y entonces si busquemos una cirugía, una opción definitiva para quitarme el dolor causado por el ejercicio. Por claro, ejemplo. Que además sería importante destacar o recalcar, doctor, eso lo que comentas, que el tipo de cirugía que se hace ahora con el artroscopio, que dista mucho de lo que se hacía anteriormente. Entonces, la rehabilitación, inclusive el gasto es menor y más bien la reintegración de la persona a sus actividades normales también es muy corto. Entonces, yo creo que ese es un punto también muy a favor. No es esa cirugía de antes que se pensaba, salvo en aquellos casos donde hubiera otro tipo de situaciones. Doctor, los ligamentos, los tendones, ¿qué hay de novedades en eso? Porque bueno, también frecuentemente es una molestia a veces hasta permanente de una persona, se operan, no se operan, nada más se les puede hacer una inyección directa, infiltrarlos, ¿qué es lo que conviene? Hay técnicas de tratamiento conservado y hay técnicas de tratamiento quirúrgico. Hoy en día para las lesiones ligamentarias se utilizan muchas técnicas de rehabilitación a fin de estabilizar las articulaciones. Correcto. Y en muchos casos de las lesiones parciales o que no generan inestabilidad, se pueden manejar conservadoramente. Pero si una lesión causa inestabilidad en una rodilla o en una articulación, esa es una cirugía que se deberá hacer. Correcto. ¿Por qué? Porque una articulación inestable, en vez de causarle beneficio, lo que le va a causar es un desgaste más acelerado al paciente. Entonces, la recomendación es ahí, ese paciente con una lesión ligamentaria severa, es mejor operarlo más temprano que tarde. Ok, entonces es lo ideal. En el caso, digamos, de toda la batería de rehabilitación que se tiene ahora, láser, ultrasonido, etcétera, puede, lo que decías anteriormente, se puede prevenir o se puede evitar más bien una cirugía si la rehabilitación hace que responda a ese ligamento. En muchos casos lo que hacemos es enviar a los pacientes inclusive antes de la cirugía a rehabilitación. Okay, eso está bien. Se rehabilitan, se les explica claramente al paciente, esto hace parte de su protocolo de prevención y de preparación para la cirugía. Correcto. Se lleva a la cirugía y después se rehabilita. ¿Por qué? Porque así se recuperan mucho más rápido. Uno de los objetivos de la cirugía ortopédica y no decir traumatológica hoy en día es que los pacientes se reincorporen a su vida habitual lo más rápidamente posible. Hay pacientes que le dicen, no, doctor, pero después de eso voy a poder hacer esto. La respuesta debe ser, por supuesto que sí, ese es el objetivo, a no ser que haya una contraindicación evidente que nos obligue a los médicos a decirle, usted va a ser operado, pero después de su cirugía no va a poder hacer esto. Por supuesto, y aquí pues en este sentido el tratamiento complementario o suplementario en el punto de nutricional es viable, por ejemplo la chondritina, hay otro que se utiliza, la glucosamina, ¿realmente funcionan, doctor? Hoy en día se dan complementos, por ejemplo, de colágeno, de glucosamina, okay, y otros tipos, para no hablar de marcas comerciales. Afortunada o desafortunadamente no hay estudios científicos que demuestren que funcionan, pero hay gente que la toma y se siente bien. Okay. Y se sabe que yo he tomado este medicamento de colágeno durante un año y me he sentido muy bien, me quitó el dolor. ¿Qué sentido tendríamos en quitárselo? Si el paciente lo toma y se siente bien, adelante, continúelo tomando. Claro, ¿de acuerdo? Por supuesto. Hay otras cosas que el paciente prueba y dice, ¿sabe que he tomado esto? No me sirve. Pues si no le sirve, no tiene sentido que siga gastando en eso. Claro. ¿De acuerdo? Ok. Bien, pues si gusta, vamos al corte, doctor. Y en un momento dado nos gustaría, por ejemplo, finalmente en la siguiente hacer ya una recapitulación de lo que hemos platicado para que de alguna forma pues nos quedemos bien cuál sería el ABC de correr. O sea, pienso correr o pienso hacer un deporte, pero principalmente correr. Ya vimos todo esto y bueno, vamos haciendo un resumen. Quédense con nosotros, vamos a hacer esta recapitulación. Creo que es muy importante, pero volvemos al punto. Son muchos factores y seguramente ahorita el principal al punto de decir, híjole, yo que nada más me salía a correr, ¿no? Bueno, dista mucho de lo que se debe hacer. Vamos al corte y regresamos.